Con este modelo hemos logrado aperturar 18 oficinas en 4S, una empresa que factura alrededor de 350 millones de pesos al año y que está en 18 países. El primero de los libros que les recomiendo es Imit, El Mito E, y habla mucho de la posibilidad de cómo pensar un negocio para franquiciarlo. ¿Sí? ¿Cuál es el problema de la franquicia? El problema de la franquicia es que tienes que tener todo tan mecanizado que lo haga alguien así, como las hamburguesas de McDonald's, y todo funciona exactamente idéntico. Y es una copia fotostática y pum, la pones y funciona. El problema es que en servicios como el tuyo, como el mío, no es tan sencillo. O sea, los servicios es demás. O en un mercado en donde a lo mejor no son los mismos celulares. O sea, hay dinámicas que cambian, que no es tan fácil eso. Y ahí fue donde se me abrió el cerebro cuando entendí el tema del licenciamiento. Entonces, el licenciamiento está hecho cuando no estás tratando de clonar una organización, sino lo que estás tratando de hacer es, básicamente, es exportar tu know-how. Ese es el modelo más importante. Entonces, en el licenciamiento, varias cosas importantes. Uno, hay una relación de exclusividad, lo cual le da una sensación de que te estás asociando con alguien. Dos, hay una relación de trabajo mutuo. O sea, las dos partes van a trabajar. Tres, es una relación entre dos empresas. Y cuatro, obviamente se comparten los ingresos. Entonces, para no hacerles el cuento largo, ok, me presentan este modelo en general y yo lo empiezo a estudiar. Y empiezo a encontrar un modelo que a mí me funciona. Ahora, ¿cómo funciona el modelo de licenciamiento? El modelo de licenciamiento parte de una idea muy sencilla. Vamos a pensar que este sea el corporativo y este sea el socio regional. Para utilizar el caso de acá, vamos a pensar que sea el de Guatemala. ¿Sí? Entonces, lo primero que sucede es entender que ¿qué estoy haciendo yo a ti? Distribuyendo. ¿Yo te estoy qué? Distribuyendo. Pero más importante que eso, y eso es una de las cosas que ya hay que poner en contexto, yo te estoy prestando una marca. Sí. O sea, yo te estoy dejando que operes con mi marca en tu territorio. Eso tiene un valor profundo, Gam. Estoy dejando que seas yo en esa ciudad. Entonces, te estoy prestando la marca. Eso implica una regalía. Entonces, vamos a pensar que ya entran 100 pesos. O 100 dólares o 100 millones de dólares, no importa. Lo primero que hay en esta relación es una regalía. El socio regional paga una regalía normalmente del 5%. En el caso de producto puede ser mucho menos. Sí, en el caso de producto puede ser el 1%, no importa. ¿La regalía para qué está hecho? Uno, porque está reconociendo el valor de la marca. Y segundo, hay un tema de publicidad corporativa que va metido ahí. Okay. ¿Sí? Eso nos deja con 95 dólares, pesos, millones de dólares, lo que sea. ¿Hasta ahí vamos bien? Sí. Esos 95, el problema principal es, oye, ¿y cómo le vamos a hacer para dividirlos? Y donde muchos se equivocan, incluyéndome, es creer que se están asociando por la utilidad. Entonces yo decía, no, mira, nos asociamos, determinamos la utilidad y de la utilidad partimos un pedazo de la utilidad. ¿Cuál es el problema? Que el cuate que está en la regional decía, oye, ¿por qué gastaste tanto costos? No me gustó la utilidad que salió. No, pues mira, es que pago oficinas, pago impuestos, pago... No, esa oficina está muy cara. Yo no quiero que pagues oficina. Espérame, güey, si tú quién eres. Entonces, el de asociarse por utilidad lo que provoca es que hay una conversación equivocada. Lo que se hace, que ahora sí se conoce como un split sobre ingresos. Entonces, de este ingreso que tienes después de regalías, se dividen porcentajes top line. ¿Qué quiere decir top line? De arriba, del dinero de arriba. Esos porcentajes se dividen en tres. Para el socio regional, para el corporativo y para el inversionista. Entonces, vamos a suponer que fuera 20% del socio regional, 30% del corporativo y 50% del inversionista. El dinero cae al corporativo, te autopagas las regalías de lo que te corresponde y de lo que queda, tú le mandas el dinero de lo que corresponde al socio regional. La relación de estas son, acuérdense que esta es una empresa, esta es la empresa 1 y esta es la empresa 2. ¿Sí?
Y entonces en estos tres contratos, que hay, ahorita vamos a platicar cuáles son los tres contratos, en estos tres contratos lo que queda muy claro es que te estoy pagando regalías, yo te estoy dando dinero y tú me estás prestando un servicio. Esto me permite ser muy transparente porque cae el dinero, cobro regalías y de ahí divido el dinero. Entonces no hay de que, oye, ¿cómo te fue a ti? No, no, pues ahí está, los números son los números. Y con este modelo hemos logrado aperturar 18 oficinas en 4S, una empresa que factura alrededor de 350 millones de pesos al año y que está en 18 países.